My alter ego is Terry Effing Smith. I am the sock king of Hollywood. Walking down the street, and girls will go, nice socks. And then I pull the glasses down and they see my blue eyes, and then there's a conversation about that. I'm the sock king of Hollywood. My socks are awesome. Escudo presenta System of a Down, Faith No More, Deftones y más en el Festival Santiago Get Slaughter. Escudo es más música, más cerveza. Quizás lo hagan.
estaré entre la luz. No puedo decidirme, todo está contra luz. No queda opción que esperar. Tarde o temprano extinguirnos será. La regla aquí es temporal. Abriendo el corazón. Pronto vendrá el calor. Respiro. Otra vez. Abriendo el corazón. En esta quinta temporada del quinto ciclo de Señal en Vivo contamos con el aguante de cerveza Escudo, cerveza Lager 5.5, la cerveza del rock, y ojo, atentos a entradas y mayores novedades respecto al gran evento de este 2015, el Santiago Gets Loaded. Aguante Escudo, gracias por el soporte, el cariño, el apoyo hacia Señal en Vivo y el rock independiente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Señal en Vivo con Sin Perdón. Hace una semana y algo, finalmente temporal, la octava producción, hay que decirlo, no es el LP en sí, pero se esperó mucho tiempo, ya habíamos visto un interesante avance con Todo Va a Estar Bien. Bicho Cabros, bienvenidos, ya lo habíamos tenido con Animal hace unos 3 años atrás. Cuéntenme, ¿cuándo más o menos comienza a idearse temporal un disco que se ve como una dualidad en sonido y también una dualidad en sensaciones, en mensaje? Sí, la verdad que mira, el disco partió en su génesis el 2013 más o menos, con el single Todo Va a Estar Bien que tú mencioné. Y de ahí para adelante, mucho trabajo de composición, de hacer demos, de elegir qué va, qué no va. Ahí parte la génesis, yo me atrevería a decir 2013, hasta ahora que por fin pudimos estrenar el disco, publicarlo. Y hay un detalle, usted ya, bueno, Sin Perdón había grabado ya un disco de súper buen nivel por ahí por el 2005, el disco homónimo, que ya se cumplieron 10 años, ya vamos a hablar de esos recuerdos importantes con la gente que lo sigue, qué sé yo, desde el 2000. Habían grabado con productores como el Chalo González, productores que ya son súper probados y ahora optan por la escena melódica, una escena quizás más cercana a ustedes, los amigos de Chayla, de Smith, que lo han ayudado en la producción. ¿A eso obedece la decisión, a sentirse más cómodos con este retorno? Porque es un disco con un sonido distinto a lo que habíamos mostrado antes, Sin Perdón. Realmente hay temas como con la esencia de la vieja escuela de comienzos de los 2000. Sí, de todas maneras. O sea, igual lo primero que nos llevó a tomar la decisión de trabajar con un productor, como decís tú, más ligado a nuestro estilo de música, es justamente eso. Alguien como especialista en el estilo, ¿cachai? Que no encontrábamos acá ni en el Chalo, ni en el Leo, ni gente con la que hubiésemos trabajado antes. Y por otro lado, un tema también, como mencioné tú, de amistad, claramente, ¿cachai? Y esa misma vínculo que hemos creado con los muchachos tantos años también finalmente termina en hacer este disco en la mejor de las ondas, ¿cachai? Que era también lo que buscábamos. Creo que también fue la diferencia en que empezamos a componer el disco, porque fue un proceso en que, no sé, nos juntábamos un poco más serio, escribíamos los temas en la pizarrita, los modificábamos. Ustedes mandaron eso, como las maquetas también. Claro, y eso hizo que en realidad nosotros hiciéramos, no sé cuántos temas, hicimos 20 temas, hicimos demos de 20 temas y lo empezamos a reescuchar los temas. O sea, creo que una de las cosas que me gustó de este disco que hemos hecho es que nos tomamos los tiempos necesarios para quedar satisfechos. Pero, y eso se ha visto en todo sentido, claro. Yo creo, tanto el sonido y también el arte y esas cosas que... Sin embargo, una cuestión basal que queríamos lograr en este disco era precisamente que no fuese tan dicotómico como los discos anteriores, sino que más bien, digamos, el disco tuviese pies y cabeza. Y de verdad ocurriera una vuelta escuchándolo y la gente podría ensimismarse en una misma idea
al escuchar un disco. Con los otros discos, de repente nos ocurría que, claro, de repente habían ciertas canciones de cierto estilo y en otras nos arrancábamos hacia otras cosas. La verdad es que esta vez decidimos de frentón hacerlo redondo. Respetar la influencia, que es la base, pero entregándole también cada aporte de nuestras propias influencias. Y eso llevó a que Temporal es un disco más maduro, ¿cachai? Más así. O sea, un disco que no solo está, o sea, yo la primera vez que lo escuché me llamó la atención que ustedes ya en el primer single que lanzaron hace un año y algo con video, de Todo Va a Estar Bien, ya había un sonido de pop rock, pero sin ningún temor a, por ejemplo, qué iba a decir la gente que lo escucha, qué sé yo, de los discos del 2003, 2005, el Viejas y Nuevas Tragedias, qué sé yo, la gente lo ve mucho en el punk. En fin, y esa influencia, ese camino súper interesante que Sin Perdón está mostrando con Temporal, van a poder seguir escuchando en esta emisión de Señal en Vivo. Vamos a seguir hablando respecto a las tocatas, a este cruce de influencias, también la proyección y también los vínculos que tienen a Sin Perdón como una de las bandas sólidas en este circuito del punk melódico, el pop rock, como ustedes quieran. Sin Perdón, defendiendo su disco 2015 en Estudio Tierra, acá en Señal en Vivo. Promesas.
el regreso más esperado. Slipknot en Chile. Toda la intensidad de los titanes del metal mundial. 30 de septiembre, Movistar Arena. Slipknot en Chile. Una experiencia que volará tu mente. Venta de entrada, sistema.ticket. Produce Time for Fun. Señal en Vivo cuenta con todo el soporte técnico de Estudio Tierra. Para mayores detalles de este pedazo de espacio ubicado en Purísima 254, en pleno barrio Bellavista, chequea estudiotierra.com. Y también para todo el soporte audiovisual, un fuerte abrazo a Gracias Comunicaciones. Estamos de vuelta con Sin Perdón. Están viendo la presentación exclusiva. Primera vez que tocan estos temas en vivo. ¿Se sintieron ahí? Sí. Estaban ahí dudosos. Estábamos nerviosos igual. Estaban nerviosos. Sí, partimos, yo era un poco nervioso. Primera vez que estamos tocando fuera de la sala de ensayo estos temas. Es como es todo un ritual igual. Sí, es raro. Igual me pasó a mí en lo personal, no sé, estaba tocando los temas y decía, estaba tocando desde Las Cenizas, por ejemplo, y decía, oh, esto hay que tocarlo en vivo. Bueno, hay que tocarlo. Bueno, y hablando de shows en vivo, el disco que estamos refiriéndonos es Temporal, si recién se están conectando. Hay una sorpresa, aparte de Temporal, que Pablo, hay que decirlo, ¿no? Vaya a editarlo el disco. Sí, mira, no atrevimos, yo... Hace muchos años que vengo de la escena hardcore, de la escena punk, y vengo con la idea de armar un sello discográfico, tratar de trabajarlo más, de la forma más posible, poder ayudar a las bandas. Y bueno, me lancé, estoy armando un sello, se llama Retorno Record, y ya estoy, voy a editar el disco en formato digipack de lujo, lo estamos ya fabricando en el extranjero. ¿Cuándo está listo Temporal en sí? Va a llegar a final de agosto ya, va a llegar un digipack con un arte espectacular. Tenemos una persona del sello que también me hizo, y ha hecho otro arte anteriormente de otras bandas en las que participo. Y ahora hizo este arte de Temporal y por lo menos estamos muy satisfechos con toda la historia que armó, la lógica que armó un excelente artista en esa aspecto. ¿Damien? Mi amigo Damián de Mendoza, mendocino. Entonces se viene la edición en digital de Temporal y se viene un show de super lujo con los 10 años del disco homónimo, 10 años, yo también no lo puedo creer. Hablé con los cabros de PEN, ustedes compartieron el escenario con Pero Nada, sin ir más lejos, tocaron también un show hace tiempo con CIA, no sé si a finales o comienzos de este año, el año pasado. Mitad del año pasado, sí, en julio creo que fue. Claro, una rampa skate, tenía algo con el skate. Fueron los primeros shows de PEN, otra banda que se reunió, al igual que Fake y toda esa generación de bandas de los Mount Channel Punk. Y ellos me contaban de que mucha gente había mirado huevo, y es verdad, mucha gente miraba huevo esta escena emo, pop punk del 2001, 2002. Iba mucha gente a esos conciertos, hacían un interesante circuito con bandas argentinas, con Chayla, con Asphyx quizás, con Smith, ni hablar. Y hay mucha gente que acompaña ahora en esta nueva camada de shows, gente que estuvo ahí, viene incluso con sus hijos, y sí. Me imagino que ustedes también celebraron el 2013, 10 años de su álbum del 2003. Hay toda una historia con la música de Sin Perdón. Me imagino que el recambio y también los recuerdos de la gente que va a las tocatas debe ser algo súper presente. Sí, es bonito igual lo que decís tú de sentir eso de gente que venía antes y que viene ahora con nuevas historias, ¿cachai? Y se encuentra con nuestra música que también ha cambiado con el correr de los años. Así que ha sido súper bonito. Estamos contentos con este nuevo disco de poder también plasmar el paso de los años, de dar un paso más allá, de avanzar, de crear un disco que nos tiene sumamente contentos, ¿cachai? De que sonoramente nos dejó súper conformes. Pero el haber tocado, por ejemplo, el Vieja y Nuevas Tragedias de haber sido un hito, solo fue como a final del 2013, yo vi los videos en la SC Bellavista, la gente vuelta loca, y uno incluso a veces no valora la pega que hizo antes, pero igual bandas como ustedes generaron una escuela importante con grupos más nuevos ahora. Sí, y con los años, como decís tú, lo hemos aprendido a valorar, de todas maneras, porque tuvimos con esos discos la suerte de recorrer todo el país, ¿cachai? De ir a otros países. Tocar en Perú, Argentina también. Muchas veces, claro. Al otro día nos acordamos que tocamos en Cemento, que era un lugar así, pero connotado. Sí, clásico, los 90 sobre todo. Entonces, qué más que estar agradecido a la vida, la oportunidad que nos ha dado la música finalmente de trascender. ¿Y cómo fue para usted recorrer, más que recorrer, ir a Copiapó, una área tan simbólica para nosotros por todo lo que ha pasado a nuestros hermanos del norte, pero con una banda también de hermanos como Smitten? Fue, me imagino, un revival súper importante, se han acordado unos carretes más o menos ahí. No, la verdad es una tremenda experiencia, ya conocerse tantos años, entonces... Y siguen ahí los dos en la misma. Se genera una sincronía muy buena, el show estuvo bueno, hubo buen sonido, y cada vez que salimos, sobre todo con los chicos que se integraron ya después a la banda, nos vamos haciendo cada vez más una familia, así que... Claro.
Es un matrimonio realmente tener una banda. Yo creo que es más complicado. Sí, más, más complicado que más complicado tener un matrimonio, en cierta medida. Tengo cuatro señoras yo. Cuatro estoy recién casado, así que tenía que hacer el cuadro comparativo. Feliz. Así que no, ha sido una experiencia re buena el poder compartir también el tema de compartir con bandas que somos amigos. Y no solamente aquí en Chile, sino que bandas del extranjero. Tener una muy buena relación con la gente Chayla, con la gente Smith. Con Chayla tocaron en Conce también. Claro. Conce, por eso, eso también ha consolidado el tema de que podamos trabajar con ellos también en el tema de la producción. El poder haber hecho que gente de Chayla nos haya apoyado en la producción de este disco, de este nuevo disco. Y eso también es fuerte en ese sentido por trabajar. Y la verdad sea dicha es que primera vez que nos aventuramos a trabajar con un productor en el sentido de que él pueda, digamos, dar ciertas directrices en algunos como pulir los temas. Artísticamente. Claro. No es el productor que ya, tanta plata a la hora, son 12 horas. Sin ser porfiado y... Entonces la verdad es que fue una sincronía bien interesante porque, como tú dices, nos conocemos hace tanto tiempo, es más o menos el mismo target, la misma música, el mismo estilo. Funcionó muy bien. Ya son 18 años. Claro, y aparte, claro, ese trabajo de producción... bueno, sutileza. Clásico y el material 2015 temporal, disponible en sinperdón.cl, pronto en el flamante sello de Paulo. Hay gente que espera también los nuevos asuntos. Ya lo vamos a hablar en otra oportunidad. Escuchas a Sin Perdón, modelo 2015, en señal en vivo de Estudio Tierra.
Aparte de nuestros amigos de Gracias Comunicaciones y Estudio Tierra, contamos con el soporte técnico de Fanum Backline. Para detalles de un equipamiento técnico de primera, escribe a nico@rocaxis.net. Estamos de vuelta con Sin Perdón acá en Señal en Vivo. Recapitulando un poco lo que hemos conversado, se viene la reedición de Temporal ahí con el patrón de fondo Paulo. Se vienen los 10 años del disco homónimo, patrón de fondo para la edición. Ya saben qué bicho es. Profesor. Fuera de mi sala. No entra. Y también, Bicho lo decía antes de comenzar la presentación, se viene un show, ojo a la gente de Conce, yo sé que Sin Perdón tiene una base de seguidores bien fiel, como habíamos hablado antes, tocaron con Chayla el 3 de octubre. 3 de octubre en la octava región. Lanzamiento temporal oficial. La gente que no ha escuchado el disco y que yo aprendí y quiere escuchar la versión en estudio con esta edición en Estudio Tierra, está en Spotify, en Deezer. No sé iTunes, Portal Disc. Portal Disc, claro. Google Play, todas las plataformas digitales actuales. Habíamos hablado antes también de esta red de contacto súper importante, amigos con que han compartido experiencias, Smitten, Chayla, los bebés también, quizás los PEN por un tema generacional. Pero también me gustaría saber, ustedes tocaron hace un par de meses atrás con bandas más nuevas, como Intenta Detenerme, Valium, otra banda que está haciendo súper bien las cosas. Como han visto también la recepción de un público más nuevo que incluso no participó en esa era dorada del pop-punk o el punk melódico comienzo de los 2000. Me imagino que para ustedes también es súper importante tener la atención de esa gente y no solo la hace seguidores que lo sigue de hace un buen rato. Sí, siempre es interesante llegar a más gente, ¿cachai? Pero... Y un público bien, bien cerrado con las nuevas tendencias. Y no, a mí personalmente me da la impresión de que ellos tienen una especie de, como de recelo porque quizás alcanzamos popularidad en un momento que fue mal vista por, no sé... Se vendieron, hay como los nuevos. ¿Cachai? Pero con esas bandas que tú mencionas, la mejor de la banda. De hecho, los cabros de Valium nos hacen sonido cuando pueden, trabajan con nosotros, el baterista, el Ervin, son el Pancho que toca el bajo. Son tres, son... Los cabros intenta detenerme, el guitarrista intenta, perdón, el vocalista intenta detenerme, era guitarrista Fuerza Voluntad, una banda con la que tocamos muchas veces antes, entonces... Pura buena onda, camaradería, y cada vez que nos encontramos... Y también, esta escuela que ustedes están haciendo de... tratar de apostar por un sonido visiblemente más rockero que el punk melódico. ¿Cómo ha sido su experiencia en lo que intentan proyectar con la gente? Porque esta es una apuesta súper importante. ¿Sienten que el público que los ha seguido, que ha crecido con su música, ha entendido esta evolución de ustedes? Una evolución que ustedes ya mostraron con el primer single, el 2013, con Animal también, con ciertos arreglos y también con el Valle Condena. Sí, creo que el Valle Condena fue el primer como tipo de... Sí, de todas maneras, porque... Bueno, ese disco, como decía el Sammy antes, tiene esa mucha... Es bien versátil y a la vez también es bien disperso, ¿cachai? Cosa que no quisimos que pasara en este disco. No sé, mira, yo creo que particularmente con este disco se ha dado que mucha gente nos ha agradecido cómo suena, las canciones... Y el hecho de que también nosotros estemos tan contentos por el resultado habla por sí solo, finalmente, ¿cachai? Si a alguien le va a gustar o no le va a gustar, también es parte de hacer música. Se llegó nomás al... Claro. Se llegó ese todo. Yo creo que es un tema importante que en realidad nosotros no estamos componiendo ni haciendo música pensando en el que está al otro lado. Sí, yo creo que más que nada estamos haciendo música con nosotros. Y eso se da, como te decían antes los chiquillos, por la influencia. Quizás hay temas mucho más rápidos y que pueden ser más influencia mía, más influencia de los chiquillos. Hay temas más rockeros que pueden ser influencia de Headley. Creo que eso es lo que creo que pasa a un segundo plano por completo el tema de que estemos haciendo música para alguien. Creo que lo primero hacemos música para nosotros. Y eso y por eso nos tiene recontento poder escuchar Temporal el disco y ver algo tan bueno para nosotros que salió desde aquí. Entonces eso creo que... Un largo proceso. Claro. El punto es que Sin Perdón no es una banda nueva. O sea, Sin Perdón era una banda más convocante de los 2000. Y siempre es importante ver en qué están los seguidores cuando una banda comienza con una base tan atípica. Claro. Yo recuerdo que lo que convocaban ustedes y otros circuitos de banda era visto con envidia por gente de otra escena. Gracias a ustedes por estar acá. La mejor de la suerte es Temporal. Son 18 años de pelea. Y esperamos todos estar aquí apoyando como un circuito, un círculo cada vez más unido, más sólido. Y ojalá que también puedan tocar en Argentina como era antes, en Perú, y ampliar las fronteras de un circuito independiente que con internet, con los espacios online, se pueden hacer cosas incluso mucho más interesantes, no solo pensando en Sudamérica, sino también en Latinoamérica. Y hablando de Latinoamérica, vamos a tener invitados internacionales. Ustedes se van a poder enterar en las próximas emisiones a través de las redes sociales de Rock Access. Esto fue Sin Perdón, presentando Temporal. Un gustazo. Hasta pronto.
I did have a secret for a long time. On my 26th birthday, my cousin came to the table and basically outed me. It was the best thing she could have done. Now it's not a secret anymore. Presenta System of a Down, Fight No More, Deftones y más en el Festival Santiago Gets Louder. Escudo es más música, más cerveza.